policía Valle lanza ofensiva de seguridad en Tuluá y Palmira para retornar el orden público en estos municipios. Con la llegada de la ola invernal, Gestión del Riesgo hace recomendaciones para evitar emergencias en zona rural y urbana. Escuela de Policía Simón Bolívar celebra 60 años de existencia. Exdirectores elogian cambios en la institución. En deportes, Ran Llaves se coronó campeón en Festival de Canteras organizado por el Deportivo Cali. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Y mucha atención, en Tuluá y Palmira se lanzará una nueva ofensiva de seguridad por parte de la policía y la gobernación del Valle del Cauca para luchar en contra de la criminalidad. Una nueva ofensiva contra la criminalidad en puntos neurálgicos del Valle del Cauca anunció la nueva comandancia de la policía en el departamento, la cual se iniciará por los municipios de Palmira y Tuluá. El mapa criminal acá en el departamento del Valle nos indica que se requiere colocar toda la capacidad institucional en 5 focos. Son Palmira, Tuluá, Buenaventura, Cartago y Buga. De estos 5 municipios focalizados hemos priorizado 2, Palmira y Tuluá. La ofensiva policial tendrá disponible más unidades. Se le va a inyectar un personal que ya va a llegar en estos días para fortalecer estos cuadrantes. Igualmente hay que fortalecer con personal que va a llegar y a través de diferentes estrategias la capacidad del servicio de inteligencia y el servicio de investigación criminal. De otra parte, vamos a caracterizar y atacar toda la cadena criminal en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Me parece una estrategia oportuna, por cuanto eso focaliza el esfuerzo de control y prevención de la policía en sitios que están focalizados, dado el índice de criminalidad. De manera que de esa forma se concentran las fuerzas. El despliegue de la estrategia policial hace parte del plan choque Construyendo Seguridad, articulado con la estrategia integral trazada en los consejos de seguridad convocados por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Y mucha atención que en un operativo simultáneo en Cali, Florida, la policía Valle logró la captura de los Lisos, tres hombres sindicados del homicidio del galeno Harold Obdulio Rodríguez Villalobos. Luego de 2 diligencias de registro de allanamiento, se logró la captura por orden judicial de 3 personas. El operativo fue realizado simultáneamente en la ciudad de Cali, donde se capturaron a 2 hombres. Igualmente, en el municipio de Florida se hace efectiva la captura de un hombre, quien es el actual subgerente administrativo del hospital Benjamín Barney Gasca de ese mismo municipio. Logra la captura de 9 homicidas vinculados con diferentes hechos de sangre en el departamento del Valle. Es de resaltar la captura de los 3 autores intelectuales por haber generado la muerte al gerente del hospital del municipio de Florida, Harold Obdulio Rodríguez Villalobos. Esta persona fue ultimada por los sicarios, todo derivado al parecer de unas situaciones derivadas del cargo. Por esta razón le quitan la vida y se capturan a estas 3 personas. Resaltar además, en su momento se desempeñaba como subgerente y lo que esto nos permite indicar es que el homicidio al parecer se derivó por situaciones derivadas de su cargo. Sin embargo, tenían una vinculación directa, especialmente en lo que tiene que ver con toda la parte intelectual. Trabajamos en los determinadores de este homicidio y seguramente con estas capturas va a ser resuelto en su totalidad este hecho. Este resultado operacional se logra gracias a un trabajo investigativo, el cual permitió recopilar suficiente material probatorio, estableciendo la vinculación de esas 3 personas en el homicidio del galeno Harold Obdulio Rodríguez Villalobos, hechos acaecidos el 20 de junio del año 2018, quien fungía como gerente de este mismo hospital al momento de su asesinato. Según la investigación, los motivos serían por razones políticas y del cargo en el centro médico. Esas personas son puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. En las últimas horas, continuando con las operaciones por parte de las unidades de la Fuerza Naval del Pacífico, la Armada de Colombia localizó otros 2 cuerpos en el área general de Punta Soldado, en el Valle del Cauca, para un total de 4 cuerpos hallados hasta el momento. La Armada Nacional y el Comando de la Fuerza Naval del Pacífico se permite comunicar a la opinión pública nacional
A raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Buenaventura y particularmente en el área de Punta Soldado, en la desembocadura del río Raposo, en la cual durante la ejecución de una operación militar integrada por 4 militares adscritos a la 2ª Brigada de Infantería de Marina y de un civil quien hacía las veces de orientador en el terreno, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado domingo. Una vez se tuvo conocimiento de esta situación, el comando de la fuerza dio las instrucciones para efectuar una operación de búsqueda y rescate con el fin de dar con su paradero. Entre el día de ayer y hoy se han rescatado 4 cuerpos, los cuales fueron remitidos a la ciudad de Cali y particularmente al Instituto de Medicina Legal, teniendo en cuenta que es allá donde se cuenta con los medios técnicos para llevar a cabo el proceso de identificación. El Comando de la Fuerza Naval del Pacífico y particularmente el Comando de la 2ª Brigada ha tenido un acompañamiento permanente con sus familias mediante la activación de un comité interdisciplinario que ha tratado de efectuar el acompañamiento debido. Entendemos el dolor de las familias a raíz de la situación de sus seres queridos. La Armada Nacional reitera su compromiso con la población civil, su compromiso con los miembros de la institución y su compromiso con sus familias, teniendo en cuenta los momentos difíciles por los cuales están atravesando. La operación no terminará hasta cuando encontremos el último de nuestros hombres. La policía capturó a una mujer por tráfico de estupefacientes que operaba a pocos metros de un colegio y un jardín infantil en un barrio de la capital vallecaucana. Según el CTI de la Fiscalía, en los inmuebles allanados dosificaban al parecer estupefacientes que vendían en el sector. En total, las autoridades incautaron 40 dosis de clorhidrato de cocaína, 11 cigarrillos de marihuana, 78 cigarrillos de marihuana plon en empaque saborizado a caramelo, una bolsa negra con ripe de marihuana, una máquina para armar cigarrillos, 12 empaques de blones para armar cigarrillos, una licuadora para triturar estupefacientes y 2 armas de fuego sin documentación. La mujer capturada quedó a disposición de la Fiscalía y en las próximas horas será presentada ante un juez de control de garantías para su judicialización, quien será judicializada por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. En vista del inicio de la temporada invernal que amenaza con nuevos casos de derrumbes e inundaciones, CNC Noticias habló con el coordinador de riesgo, Edwin Triana, sobre algunas recomendaciones que la ciudadanía debe tener en cuenta. Sí, hay que tener mucho cuidado con el invierno que se nos avecina, que ya está entrando. Es un invierno que se prevé bastante fuerte debido pues lo que lo precede, que es un fenómeno de verano muy, muy fuerte que presentó situaciones. El tema es muy delicado en el tema de vías, hay que estar muy pendientes de situaciones. Las recomendaciones que siempre hacemos en la parte rural para las personas del campo es que tengan mucho cuidado con las mangueras de riego de sus acueductos, que por favor esas fugas que se presentan sean corregidas. Presentándose con esto deslizamientos como los que tuvimos esta semana en el sector de Alto de la Italia, en donde se vio que perjudicó completamente la vía. Sin embargo, pues son situaciones que normalmente se presentan en esas temporadas, pero tenemos que estar atento a eso. Muchos de estos desastres ocasionados por la temporada invernal son atendidos por la administración municipal. No obstante, es necesario tomar acciones preventivas. No, nosotros hacemos un control constante de las vías. De hecho, la respuesta fue inmediata por parte de la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, que maneja la maquinaria amarilla del municipio. Se atendió lo más pronto posible la emergencia para habilitar el paso. Son situaciones que ellos están previendo y que tienen un plan de contingencia activo frente a eso. Nosotros estamos atentos a cualquier reporte que se nos presente en temas de vivienda, en temas de vías, para hacer el acompañamiento a cualquiera de esas situaciones. Además de las zonas rurales en donde se presentan mayores casos de deslizamiento de tierras y problemas viales, el coordinador de gestión de riesgos envía unas recomendaciones básicas a la comunidad aledaña a los ríos. A ver, la recomendación es muy clara: estemos pendientes de los niveles del río, estemos atentos a los comportamientos que se presentan, turbiedades, empalizadas o
cambios súbitos de niveles, alejarnos de estas riberas en lo posible y situaciones de ladera que son muy complicadas, donde las escorrentías de las aguas pues de alguna forma pueden estar saturando los terrenos y pueden presentar en algún momento deslizamientos, pues estar muy pendiente a grietas o a situaciones que puedan dar a entender de que pueda presentar alguna de estas situaciones. La temporada invernal amenaza con lluvias constantes y prolongadas que puedan derivar en inundaciones y deslizamientos de tierra. Se espera que la comunidad pueda activar alertas tempranas que ayuden a las autoridades competentes a actuar de forma inmediata y evitar desastres. El senador Samir Mered habló para CNC Noticias sobre el Plan de Desarrollo Nacional, además de varios puntos de interés para los departamentos como recursos, competitividad y salud. En el que hemos venido trabajando hace aproximadamente 2 meses, un proceso que ha sido complejo por el tamaño del proyecto y por la envergadura que significa el plan de desarrollo, porque son las políticas del Estado central para los próximos 4 años. En ese escenario hemos logrado, como siempre lo hemos hecho, tener la coordinación de la ponencia en las comisiones económicas y ya se surtió el primer debate, donde se aprobó el plan de desarrollo por las comisiones económicas. Ahora pasa a las plenarias de Cámara y Senado, donde se dará el segundo debate y un debate ya con mucho más conocimiento frente a lo que terminó resultando del plan. Tenemos que acordarnos que este plan de desarrollo arrancó con muy pocos artículos, donde la presencia de los diferentes ministerios era muy poca en ese primer borrador, y se amplió con muchos más artículos para poderle dar, digamos, la visión de país que quiere este gobierno. Llevamos 5 años defendiendo la red hospitalaria nacional, la pública. Llevamos 5 años trabajando con la Asociación Nacional de Hospitales Públicos del país. Llevamos 5 años introduciendo, no solo en los planes de desarrollo, sino en los presupuestos nacionales cada año, alivios y artículos que le mejoran o que le ayudan a los hospitales públicos a salir adelante. Llevamos trabajando por la salud del departamento y de los demás departamentos de Colombia desde hace ya mucho tiempo. Y es natural que hayan problemas en los hospitales, es que la red de salud nacional está casi colapsada. Cuando a usted le entra solamente el 30-40% de lo que factura, tiene un problema grave, pero ese no es un problema de Risaralda, ese es un problema de todo el país. El problema se agrava un poco en Risaralda, o mucho en Risaralda, porque las gobernaciones son diferentes unas de otras en términos presupuestales. Mientras la gobernadora del Valle es capaz de inyectarle 180 mil millones a su red hospitalaria para sacarla adelante y mantenerla viva, pues en Risaralda no tenemos el presupuesto propio para hacer lo mismo. Entonces acá dependemos mucho más de esa gestión nacional. Y ese ha sido un debate que hemos tenido con el superintendente, con la directora de la ADRES, con el ministro de Salud, diciéndoles: abran los ojos, que es que acá no tenemos la capacidad de soportar esa red si las EPS no nos pagan. Entonces ahí tenemos un lío gravísimo. En CNC Noticias hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. ¡Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis! Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Pero mismo precio!
Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Gracias por preferir CNC Noticias. En el municipio se está llevando a cabo el Comité Civil de Convivencia que busca acciones preventivas en contra de la convivencia y delitos de impacto. El Comité Civil de Convivencia consiste en un comité donde los participantes es la Policía Nacional, la Administración Municipal, en ellos el alcalde o el que delegue, y está la personería municipal. En este comité se analizan los diferentes comportamientos y conductas contrarias a la convivencia. Ante el aumento de comparendos y sanciones impuestas por la violación del Código de Policía en lo que va corrido el año, la policía y la administración municipal pretenden disminuir estos casos en contra de la convivencia ciudadana. Es importante mencionar que a la fecha llevamos 440 comparendos aplicados en el municipio de Tuluá, y donde reincide, o las conductas más reincidentes, es la conducta frente al tema del consumo de licor o estupefacientes en vías públicas. Por lo tanto, el Comité Civil analiza estrategias que ayuden a mejorar la convivencia con el fin de evitar que comportamientos en contra de ella generen comparendos. De allí se diseñó una estrategia publicitaria frente al tema del decálogo que debe tener un buen ciudadano en el municipio de Tuluá, y así también poder crear una cultura frente al tema de comportamientos ciudadanos. De esta manera se brinda acompañamiento desde un enfoque pedagógico por parte de las autoridades. Eso es lo que se quiere con el Código Nacional de Policía, es conductar algunos comportamientos que realizan mal los ciudadanos en nuestro municipio y a nivel nacional, y la idea es ir mejorando, y entre menos comparendo pues se apliquen, pues creeremos que tendremos mejores comportamientos por parte de la ciudadanía. Actualmente el Comité Civil de Convivencia se reúne en la Alcaldía Municipal para analizar esta problemática. La idea es que en este análisis que se hacen de los sectores más afectados, esos son los sectores que vamos a intervenir con estas campañas pedagógicas y poder llegar allá a las diferentes instituciones y también desde la convivencia contribuir a temas de seguridad, entendiendo que si hay consumo en parques o expendio de estupefacientes en parques, pudiera convertirse en un momento dado en una persona lesionada, una persona que muera por estas confrontaciones entre esas estructuras delincuenciales. Entonces, si atacamos la parte preventiva, la parte del Código Nacional de Policía, posiblemente vamos a evitar la comisión de delitos de impacto. Se espera que el comité pueda descentralizarse a los sectores más afectados del municipio, donde se presentan casos de reincidencia en contravenciones. Pasa una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo. Afiliado con Fenalco, descarga tus boletas en eventosdelagente.com/fenalcovalle.com.co y diviértete con todas las actividades que tendremos. Música en vivo, concursos, pool party y más. Recuerda tus boletas en eventosdelagente.com/fenalcovalle.com.co. Te esperamos. La Escuela de Policía Simón Bolívar está cumpliendo 60 años de existencia, contribuyendo a la formación profesional de policías que sirvan a la comunidad, tanto en el municipio como en el resto del país. Es un momento muy importante donde hemos tenido la participación de los señores exdirectores de la Escuela de Policía Simón Bolívar, de toda la comunidad académica, y hoy en esta noche de gala tenemos la participación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, que viene directamente desde la ciudad de Bogotá a participar en esta conmemoración, en esta celebración, que incluye condecoraciones al personal de la escuela y un concierto sinfónico muy a la altura de la celebración que hoy tenemos. En la celebración estuvo presente el coronel José Mario Garzón Osorio, quien fue director de la Escuela de Policía Simón Bolívar por 18 meses, y asegura que ha existido un sorprendente avance en el proceso de formación policial en los últimos 5 años. Pues yo creo que es una experiencia, la mejor experiencia que he tenido en mi vida institucional, en mi vida personal, el haber sido director de la Escuela de Tuluá.
Regresar después de 5 años, pues te puedo decir que es una experiencia fabulosa. Ver que pues en la medida que va avanzando el mundo, en esa medida pues el nuevo director tiene unos retos, unos proyectos, hoy nos los presentaron, unos proyectos que van a la vanguardia de lo que se requiere en la educación superior, en la educación de estos jóvenes que hacen parte de esta institución universitaria. En esta celebración se condecoró a oficiales de policía que han servido fielmente a la institución y continúan brindando su experiencia y dedicación para aportar a la comunidad en temas de seguridad y convivencia. Es un mensaje muy importante felicitar a la escuela que está cumpliendo sus 60 años, una escuela que ha sido muy importante y significativa para el pueblo tulueño, ha estado en todo el desarrollo, una escuela que ha aportado mucho en tema de pensamiento, inversión social, y también caracterización de sacar muy buenos policías. Felicitar a la escuela por estos 60 años que cumple, a todos los señores comandantes, exdirectores que fueron de la escuela, porque lo que hicieron fue pilar y crear una institución donde fortalecieron los pilares de nuestra policía, Dios y patria. El 28 de marzo se realizará en el Auditorio General Santander, a las 2 de la tarde, la Academia de Historia de la Escuela. Y el 29 de este mes, a las 4 de la tarde, se llevará a cabo un Viernes Cultural. La Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, que tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá, entregó a la Escuela de Policía Simón Bolívar del Corazón del Valle en el Auditorio de Confandi una presentación llena de música instrumental para expresar el festejo por los 60 años de la institución. La Orquesta Sinfónica entregó a los espectadores música universal y colombiana en el marco de la celebración de los 60 años de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Una orquesta que fue fundada el 14 de marzo de 1912, ya llevamos 107 años haciendo música, llevando un mensaje de paz, de amor, de reconciliación, de fe, de esperanza, y queremos traer a toda la ciudadanía de la ciudad de Tuluá nuestra música y nuestro quehacer diario, representado en varias obras. Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, además de acercar las mejores piezas musicales a la ciudadanía, también son oficiales que prestan su servicio en pro de la seguridad y la sana convivencia. Nuestra institución quiere recalcar en la policía esa parte cultural, esa parte humana que también tenemos nosotros los policías. Claro que nosotros no estamos dedicados 100% a la música, también hacemos servicios de policía. La policía siempre ha pensado en que se debe humanizar la policía con la ciudadanía. Nosotros también somos ciudadanos y a través de la música se puede llegar a la ciudadanía y se puede cambiar un poco la imagen que tienen represiva de la policía. La Orquesta Sinfónica espera haber entregado la mejor música para celebrar el 60º aniversario de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Sahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. Avanzan obras de infraestructura de la vía ramal Centro La Victoria, la cual tiene una inversión de 2.000 millones de pesos que está haciendo la Gobernación del Valle del Cauca y que espera llegue a beneficiar a la comunidad de la zona rural de La Victoria. Gracias a la Gobernación del Valle del Cauca, que lidera Ilian Francisca Toro, avanzan dos obras de infraestructura que beneficiará a los habitantes de la zona rural de La Victoria, como la construcción de la vía ramal Centro La Victoria y un muro de contención en el corregimiento de Holguín. Pues además fuimos a revisar la obra que se está comenzando, que es el del ramal Centro, que va hacia Holguín. Son 2.000 millones de pesos que vamos a invertir. Los campesinos y productores agrícolas son los más beneficiados con las obras, pues les permitirá sacar sus productos para comercializarlos. Muy agradecidos con la gobernadora por esa obra que nos ha hecho. Hace muchos años la estábamos esperando y ahora nos llegó gracias a ella. Porque nos estaba yendo la banca y amén que ya llegó. Ya llegó la obra, este año ya la empezaron a ejecutar y anda muy bien. Anda muy bien la obra y nos beneficia
a todos. Esas obras hacen parte de la priorización del gobierno departamental sobre las vías terciarias del Valle del Cauca, que permiten que sectores rurales potencialicen sus actividades agrícolas o turísticas. La Comisión de Seguimiento Electoral asegura que las elecciones del Valle del Cauca para el próximo mes de octubre se encuentran garantizadas. Las garantías electorales en el Valle del Cauca están hasta el momento garantizadas para las elecciones del próximo mes de octubre, dijo la Comisión de Seguimiento Electoral que seccionó en el Palacio de San Francisco. Estos comités y los integrantes de la comisión les brinden las suficientes garantías electorales a sus partidos y a los candidatos, a los posibles candidatos que se van a inscribir para esta contienda electoral. La conclusión es que todos los candidatos, movimientos, grupos políticos y la ciudadanía en general tendrá las puertas abiertas en los comités para que a través de estos comités se pueda lograr la transparencia y la tranquilidad electoral que se necesita para que la gente pueda salir a votar por el candidato de su predilección sin presiones. Se escucharon las solicitudes de los diferentes movimientos y grupos políticos, las cuales van a ser atendidas por la Comisión de Seguimiento Electoral en un proceso que se encuentra en la inscripción de grupos significativos de ciudadanos. Tenemos 3.512.151 personas aptas para votar. De estas tenemos 1.697.066 en Cali y tenemos 9.451 mesas de votación, de las cuales 4.357 están en Cali. Hasta el momento se han realizado 4 comités de seguimiento electoral en el Valle del Cauca. En CNC Noticias, los indicadores económicos del día. El dólar hoy se vende a 3.145 pesos con 55 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.02% y se encuentra en 263 pesos con 75 centavos. El precio del café bajó 1.47% y se vende en los mercados internacionales a 93 dólares con 95 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 0.45% y se encuentra en 4.151 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.66% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.579 pesos con 65 centavos. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. Del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 688-4650. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho Sabor. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Majaba, Kifa, paisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz, voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía. ¡Oh, qué lindo! Consulta mis planes llamando a mi lulular
al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Y continuamos con más información. En CNC Noticias les presentamos la sección de salud con el médico Jacobo Pérez. Hola amigos, ¿cómo les va? Continuando con los temas de salud, hoy voy a responder muchas preguntas sobre un tema que les ha llamado mucho la atención y es la cirugía por laparoscopia. Doctor, ¿cómo me le va? Mire, tengo dos preguntas para hacerle. La primera, ¿la cirugía por laparoscopia es lo mismo que la cirugía láser? Esos son dos términos que se confunden con mucha frecuencia. El término laparoscopia, que es el término que nosotros usamos, con el término láser, que se refiere a simplemente a un tipo de luz. No, la palabra técnica correcta que designa una nueva forma de intervenir a los pacientes mediante pequeñas incisiones es laparoscopia. Doctor, muchísimas gracias. Pero hay otra situación que me tiene preocupado. ¿Qué operaciones se pueden hacer por laparoscopia en Tuluá? La laparoscopia comenzó en Tuluá realmente a mediados de los años 90, no es una técnica nueva y hemos introducido en el área de cirugía muchísimos procedimientos. El más frecuente y sin lugar a dudas es la cirugía de vesícula biliar, pero también estamos haciendo hernias de toda clase, hacemos cirugía para el reflujo gastroesofágico, cirugía para la obesidad como el slip gástrico y el bypass gástrico, cirugías de colon y muchas otras intervenciones menos frecuentes, pero que también se pueden hacer por laparoscopia. Doctor, ¿de qué tamaño quedan las heridas de una cirugía por laparoscopia? El tamaño promedio de una incisión para cirugía por laparoscopia es de 5 milímetros. Puede haber necesidad de hacer unas más grandes de 1 centímetro y las más grandes no superan los 2 centímetros, que comparadas con las incisiones de la cirugía tradicional, pues son unas incisiones bastante pequeñas. Y mi segunda pregunta es, ¿se puede siempre operar la vesícula por laparoscopia? La respuesta correcta sería casi siempre. Hay hoy en día muy pocas contraindicaciones para uno operar la vesícula por laparoscopia y que corresponden solamente a enfermos que se encuentran muy graves, que están en una unidad de cuidado intensivo, en muy malas condiciones y quienes no soportan la laparoscopia. De los demás pacientes, yo diría que hoy en día el 99% se pueden operar por laparoscopia. Cuando se opera una hernia por laparoscopia, ¿siempre hay que colocar malla? La cirugía de hernia por laparoscopia que hacemos en Tuluá desde hace más o menos unos 7-8 años implica necesariamente la colocación de una malla que se introduce a través de estos elementos de laparoscopia. No hay ningún problema, la hernia se corrige igual que si fuera una cirugía abierta y queda con su malla propiamente colocada. Tengo un familiar que quiere operarse de una hernia por laparoscopia. ¿A dónde puede acudir? Puede llamar a mi consultorio a los teléfonos 315-224-5635 y 224-5635. Y recuerden, es mejor una consulta a tiempo que dejar progresar una enfermedad. El Hospital Tomás Uribe Uribe del Corazón del Valle realizará hoy a las 3 de la tarde un foro sobre derechos sexuales y reproductivos dirigido a jóvenes y adolescentes liderado por la Organización Católica por el Derecho a Decidir. El evento se llevará a cabo en el auditorio del hospital en el primer piso. La invitación en CNC Noticias la hace la comunicadora social de la Organización Católica por el Derecho a Decidir, Stephanie Salazar Maecha. Católicas por el Derecho a Decidir es una organización sin fines de lucro, es laica, católica y feminista,
Defendemos los derechos de las mujeres, especialmente los derechos sexuales y reproductivos. Estamos comprometidas con la justicia social y el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en la sociedad. Por eso luchamos por la equidad en las relaciones de género y la plena ciudadanía de las mujeres. Defendemos el derecho a decidir y la vigencia integral de los derechos humanos desde una perspectiva de género y teología feminista progresista para contribuir a la transformación sociocultural, la democracia y el Estado laico. Desde el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe se brindan servicios de acompañamiento en derechos sexuales y reproductivos, por eso es muy importante que tengan presente que allí cualquier duda, inquietud o asesoría que necesiten frente a estos derechos están las puertas abiertas del hospital para atender cualquier inquietud. Desde Católicas por el Derecho a Decidir queremos invitar a los y las jóvenes en Tuluá para que nos acompañen hoy a las 3 de la tarde en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, en el auditorio principal, para que compartamos sobre los derechos sexuales y reproductivos y nos alegraría mucho contar con su participación. Nos vemos allá. El taller de derechos sexuales y derechos reproductivos consiste en comprenderlos, entenderlos, de dónde vienen y por qué están en un marco de derechos humanos. En ese sentido, es entender que estos derechos transversalizan nuestra existencia y la importancia en ese sentido de recibir información veraz e integral sobre ellos, porque es muy importante un ejercicio pleno de la autonomía sobre nuestra sexualidad y nuestra reproducción. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca hizo el llamado a los vallecaucanos para que quienes posean Sisbén 1 y 2 se afilien a la EPS para el sistema de salud. El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Salud, continúa con la tarea de lograr el aseguramiento de los vallecaucanos por fuera del sistema de seguridad social y su afiliación a una EPS. Las personas que tienen Sisbén 1 y 2 deben ser afiliadas a cualquiera de las EPS disponibles en el departamento. Es un deber estar en el sistema general y es un derecho. Estando en el sistema, en la diferencia del subsidiado y el contributivo, de acuerdo a la capacidad de pago, tenemos la posibilidad de recibir todos los servicios en salud. Y estamos en esa tarea, afiliar a todas las personas que todavía no están. Es necesario que las personas se identifiquen en cuál régimen pueden estar para contar con los servicios de salud. Las personas que ya están identificadas en el Sisbén 1 y 2 deben afiliarse de forma inmediata. Y las personas que consideran que no tienen capacidad de pago para estar en el contributivo deben empezar a examinar la forma familiar de afiliarse. Por 118 mil pesos mensuales, una familia de 5 personas puede tener seguridad social y la persona que está afiliada puede enfermarse con tranquilidad. El llamado es para 500 mil vallecaucanos que todavía no están en el sistema de seguridad social. El pasado 24 de marzo se cumplió el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. El diagnóstico oportuno de esta enfermedad permite su tratamiento a tiempo. El compromiso de la comunidad y los profesionales de la salud en la consulta para un diagnóstico oportuno es la mejor herramienta en la lucha contra la tuberculosis, que este 24 de marzo conmemora el Día Mundial. La tuberculosis es una enfermedad transmisible que se transmite fácilmente de una persona a otra a través de la respiración o de la tos, que tiene tratamiento, que es un tratamiento largo, complejo, pero que logra recuperar las personas y que es muy frecuente entre nosotros. El año pasado tuvimos un diagnóstico de 1.500 personas en el departamento del Valle del Cauca. Sabemos que no las hemos diagnosticado todas. Es necesario estar atento a los síntomas. Les recuerdo hoy que cualquier persona que tenga tos de más de 15 días, fiebre nocturna especialmente, pérdida de peso, debe consultar al médico porque un diagnóstico probable es la tuberculosis. Tiene tratamiento gratuito y es curable si se atiende a tiempo. La tuberculosis está muy ligada a la pobreza, al habitante de la calle, a la persona que está en condiciones de defensa de su organismo lesionadas y por eso es tan común entre nosotros. La Secretaría de Salud Departamental insistió en la necesidad de reforzar las campañas para erradicar esta enfermedad y lograr diagnósticos oportunos que permitan su control. Como parte de la conmemoración, en los municipios se adelantan jornadas de promoción de baciloscopias. En CNC Noticias, una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos con la más completa información deportiva. B
Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me hay concilio para San Andrés, que se jodieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Bienvenidos a la más completa información deportiva. El Deportivo Cali organizó el Festival de Canteras en la capital vallecaucana. El campeón del torneo fue el Club Deportivo Ranllave en la categoría 2007. Dentro del festival tuvieron que jugar con equipos bien preparados y competitivos, pero por el buen rendimiento del grupo consiguieron el primer puesto. Fue un festival muy competitivo, un festival que hace el Deportivo Cali cada año. Para en diferentes categorías, ¿no? Durante el año hace varios festivales en cada categoría y cada año a una categoría diferente. Este año correspondió a la categoría 2007 y afortunadamente nuestro equipo pudo ir y traerse el primer puesto, ser campeones de este festival. El torneo, que fue organizado por el Cali, se hizo con un propósito en específico. Especialmente para observación de jugadores. En este festival siempre en cada partido hay dos veedores, hay veces hasta tres, y a medida que va terminando algunos equipos la competencia se van juntando y como en la final puede uno ver gran cantidad de profesores observando los niños y viendo el nivel del festival. La importancia de llegar hasta la última instancia era la prioridad para el Club Deportivo Ranllave. El ganar este premio, lo más importante es llegar a la final, porque en esta final están todos los veedores observando los diferentes niños, cada uno mostrando qué tiene en equipo, individualmente qué puede mostrar cada niño. El grupo dirigido por el estratega Luis Muñoz logró quedarse con el premio que otorgaba el equipo azucarero y dejar una buena imagen en el fútbol de divisiones inferiores de Tuluá. Los niños que participaron en el festival del Club Deportivo Ranllave se encuentran felices y motivados por el logro obtenido. Muy contento y muy feliz porque pudimos ganar el festival. No, pues muy bueno el torneo, muy duro los equipos y pues tuvimos dificultades, pero pues pudimos ganar. Muy complicado, ya que hay muchos equipos competitivos del país. Destacan que ser campeones es un avance para el club y para ellos también. En el equipo podrá mejorar mucho, moralmente también, porque se van a sentir todos muy contentos. Bueno. Pues nos dio mucha alegría que los que nos están mirando, los de Cali, los espectadores, nos dio alegría que nos estuvieran mirando, le diéramos la mano y nos dieran las medallas. En fama, así que somos reconocidos por el Deportivo Cali. El sueño del fútbol que nace en este semillero deportivo ya obtiene sus primeros logros. Pequeños deportistas con almas de campeones. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expondrá en Costa Rica las razones por las cuales el Valle del Cauca debería ser la sede de los próximos Juegos Panamericanos Sub-21. No solo es necesario la visita del comité evaluador de los primeros Juegos Panamericanos Junior Sub-21 a los escenarios deportivos de Cali, Buga, Palmira y Carimal Darién para inspeccionar los estados. Es una gran responsabilidad y por eso se creó esta comisión de evaluación, en la cual vienen representados todas las regiones del continente. También es pertinente que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, haga la exposición en Puerto Rico ante todos los delegados de Pan Am Sport.
de por qué le interesa al departamento organizar los juegos. Eso genera reactivación económica. Vamos a utilizar nuestros hoteles, nuestros restaurantes, van a estar en varios municipios del departamento. Asimismo, ¿qué ofrece para que el Valle del Cauca se convierta en la sede? Sabemos hacer los eventos deportivos, hemos hecho eventos deportivos de toda clase, de todo nivel, mundiales, y hemos logrado sobresalir en su organización. Tenemos lo mejor, la calidad de su gente, el talento humano, que es lo que es más valioso en nuestro departamento. La mandataria, que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional y el Comité Olímpico Colombiano, estará en Puerto Rico esta semana. La gobernación del Valle del Cauca y las demás instituciones esperan convencer en la presentación para que Colombia sea la sede de los Juegos Panamericanos Sub-21. Cali se encuentra compitiendo por la sede con las ciudades Santa Marta, El Salvador y Monterrey en México. Estamos aquí en Costa Rica, trabajando de corazón, trabajando en equipo para poder lograr los Juegos Panamericanos Sub-21. Tenemos todo en Cali y el Valle del Cauca, tenemos infraestructura deportiva, tenemos infraestructura hotelera, tenemos un excelente turismo, pero lo más importante, tenemos nuestra gente, la calidez, la amabilidad, la hospitalidad de nuestra gente. Contamos con ustedes para ganarnos esta subsede. Un mensaje de mucho positivismo, de mucha responsabilidad como gobierno nacional apoyando al Valle del Cauca, a Cali. Este es un proyecto de país donde queremos que los primeros Juegos Panamericanos Junior se hagan 50 años después de que se hicieran unos Panamericanos en este departamento y en esta ciudad, con el presidente Duque y a través de Coldeportes diciéndole, mandándole un mensaje a todo Colombia de que los Panamericanos ojalá sean una realidad en nuestro país. Para nosotros en realidad es muy tranquilizante como Comité Olímpico la calidad de la propuesta que está presentando Cali. Es una propuesta que se ajusta no solamente a los requerimientos del manual de candidatura, sino que sé que dejó muy satisfecha a la Comisión de Panam Sport, que visitó a Cali hace unos 20 días o un mes a verificar exactamente la oferta que tenía la ciudad. Creo que esto nos da un gran optimismo, con profundo respeto por las demás ciudades candidatas, pero nos da un gran optimismo para pensar que tenemos todas las condiciones para hacer unos excelentes juegos, lo cual será suficiente motivo de garantía para que Panam Sport no tenga ninguna duda en adjudicar la sede a Cali. Bueno, hemos podido percibir que hay una muy buena acogida por parte de todos los delegados de la Panam Sports, por el Comité Ejecutivo. Creo que a lo largo de lo que hemos venido presentando se ha podido mostrar y ratificar que hay un gobierno tanto nacional como departamental y municipal comprometidos con la realización, y creo que somos la opción más favorable, que muestra la gran fortaleza y la experiencia de lo que se vienen realizando en eventos deportivos de talla nacional e internacional. Los basquetbolistas del Club Guerreros Tuluá analizan la eliminatoria en la que participarán por un cupo para representar a Tuluá en Buenaventura en los Juegos Departamentales. Los jugadores aseguran que los entrenamientos y procesos de trabajo han sido exitosos y esperan cosechar los buenos frutos que desean. Nos estamos preparando de una manera física y técnica, con ejercicios de resistencia aeróbica, también para mejoramiento de todo lo que se tenga que ver con el manejo de balón, entradas, ajustes técnicos en el ataque y sistemas de juego en los partidos. Pues nosotros llevamos un proceso de más o menos 2 años, 3 años, la mayoría. Nos hemos venido preparando, ajustando físicamente y técnicamente. Muy bien, yo espero que el equipo de Guerreros Tuluá, creo que está bien para las eliminatorias, para nosotros clasificar a los Juegos Departamentales que son en Buenaventura y poder llegar a representar a Tuluá como un gran municipio para poder que el nombre Tuluá sea en grande. La confianza en su entrenador les transmite tranquilidad a la hora de competir en la eliminatoria y jugar cada partido como debe ser. Yo y mis compañeros creemos que ha sido el adecuado, porque pues hemos visto los resultados. Sí, ha sido el adecuado porque él conoce cada una de nuestras falencias. Entonces él nos ajusta, lo que nosotros tengamos malo, él sabe cómo corregirlo y todo. Sí, el profesor John Frey ha sido un buen profesor, porque hemos mejorado como equipo.
porque no somos uno solo, sino un gran equipo, lo que se llama Guerreros Tuluá. El profesor John Frey nos ha preparado muy bien y nos sentimos muy bien adecuados para poder llegar a departamentales y representar a lo que es Tuluá Valle. De esta manera esperan dejar en lo alto el nombre de la Villa de Céspedes en las justas que se disputarán en el mes de junio. Y hasta aquí la información deportiva. Una pausa y ya regresamos. Surtitest Tuluá, tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitest Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitest, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Ahora sí, te llegó la hora de viajar a San Andrés, Cartagena o Santa Marta con Gane. Arma tu combo y elige tu viaje. Juega el combo chance millonario más chance de 1,000 pesos en adelante, o doble chance de 3,000 o 2,000 pesos más un chance de 1,000 pesos en adelante. Y si tú ganas, escoge dónde quieres ir: San Andrés, Cartagena o Santa Marta. Adicional, gana 500,000 pesos para gastos en el viaje. Sorteo 20 de marzo. Deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas, todo incluido. Gane, le apuesta la felicidad. En Buga se reunieron los secretarios de educación de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca para hacerle seguimiento al programa de alimentación escolar. Los secretarios de Educación de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca se reunieron en Buga para hacerle seguimiento al programa de alimentación escolar en cada una de las 149 instituciones. Conocieron las estrategias que se vienen implementando para mejorar con la prestación del servicio. La gobernación ha hecho esfuerzos más allá de lo que le competen, pues para poder aportarle a este grano de arena, llamémoslo así, en el tema de la alimentación escolar para todos los estudiantes. El gobierno departamental para el segundo semestre de este año adicionó recursos con el fin de cubrir del servicio a los estudiantes de los grados 0 a 11. Para el segundo semestre, la señora gobernadora ha tenido la intención de tener una cobertura de 0 a 11 en el 100% de las instituciones educativas del departamento, y para ello ha destinado más de 6,000 millones de pesos que serán complementarias a la inversión que ya se tenía, con lo cual este gobierno está aportando recursos por encima de los 20,000 millones de pesos complementarios a los 15,000 que entrega el Ministerio de Educación. A la reunión también asistieron los secretarios de Educación de los municipios certificados como Jamundí, Yumbo, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Cali. Están abiertas las inscripciones para el programa de lectura en voz alta, La Lectura Cura, en la Biblioteca Pública Departamental. La Biblioteca Departamental Jorge C. Borrero abrió las inscripciones gratuitas para el curso de lectura en voz alta en el programa La Lectura Cura, cuyo objetivo es capacitar a la comunidad que pueda leer libros a personas enfermas de clínicas y hospitales de Cali con un propósito terapéutico. Los pacientes que se benefician de esta propuesta hacen de los textos una medicina que el programa ofrece en centros hospitalarios de la capital del Valle del Cauca. La Biblioteca Departamental está convocando a las personas interesadas en nuestro programa insigne de La Lectura Cura para que se inscriban. La idea es que vamos a tener este nuevo taller, nosotros hacemos dos al año, vamos a tener este nuevo a partir del 1 de abril, va por 2 meses, los lunes de 2 a 4 de la tarde. Pero las personas interesadas deben inscribirse y para ello deben llamar al 620-0400 o 620-0423. Recordarles que Lectura Cura es un curso, un taller de lectura en voz alta para las personas que quieren hacer labor social. Las personas que de manera voluntaria toman este curso podrán leer con esta metodología a las personas que padecen enfermedades terminales o están en cuidados intensivos. Nosotros hemos tenido más de 9,000 personas formadas de 2008 a la fecha, las cuales están debidamente certificadas, las clínicas nos lo piden, nosotros los enviamos, ellos hacen su labor, pues es una labor voluntaria, es un voluntariado, pero es una labor muy bonita de ayudarle a otros a que estén mejor a pesar de la difícil situación para ellos y su familia. Crear amor por la lectura, sentir emociones a través de la literatura, mejorar la habilidad de escuchar
y transmitírselas a los enfermos son algunos de los aspectos del curso de lectura en voz alta, en la cual no tiene costo en la biblioteca departamental. El presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Guillermo Criado, defendió los artículos en el Plan Nacional de Desarrollo que contemplan un arancel del 37.9% para las importaciones de textiles y confecciones. Hace un año, millones de personas marchaban por las calles de toda Colombia pidiendo la protección de 2 millones de trabajos que genera el sector textil. Llega el primer fruto de esas movilizaciones. El gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que aumenta del 15 al 37.9% los aranceles para la importación de ropa desde Asia. Está radicada la proposición, avanzamos y creemos que el gobierno en este tema va a acompañarnos, va a ceder en la lucha de los textileros y del sector de confecciones en la búsqueda de que el gobierno por fin tome la decisión y la voluntad política de revisar los aranceles que tanto reclaman para proteger nuestra industria. 190 millones de kilos de prendas han entrado al país en los últimos 3 años. De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Confección, eso representa 600 mil empleos que dejó de generar la industria. Los costos país de los países asiáticos, los costos país de los países africanos son muy diferentes a los costos país de Colombia. Colombia es muy juicioso, nuestros empresarios, pagando sus impuestos. Lo que busca el aumento de los aranceles es equilibrar el mercado y poder competir en condiciones justas con la ropa importada. Dos artículos que se incluyeron dentro del Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué es lo que dicen? Que los artículos de confección, que las prendas de vestir, que entren por debajo de $20 el kilo, paguen un arancel del 37.9%, y las prendas de vestir que valgan por encima de $20 el kilo paguen un arancel del 10% ad valorem. Aunque detractores de esta iniciativa la han llamado mico, la industria la defiende, porque no se puede competir con países donde a un trabajador de la confección se le paga en promedio 120 mil pesos mensuales. El dirigente político Michel Maya, analista de nuestro canal aliado Channel Plus, explica la problemática del desempleo en nuestro país. A pesar que las cifras nacionales indican que el desempleo en Colombia se ha reducido a un dígito, pasamos de desempleos del 15, del 12, del 14, del 11, del 10% a estar por debajo del 10% a un dígito. De las principales ciudades de Colombia que todavía mantienen niveles de desempleo según las cifras oficiales de 2 dígitos, entre ellas se destaca Santiago de Cali. En ese sentido, lo que vemos es una precarización del empleo. Según las encuestas de percepción ciudadana, más del 47% de los caleños viven del rebusque o se declaran independientes, lo cual en términos económicos se conoce como subempleo. Son personas que viven o derivan sus ingresos de ingresos no formales. Ahí hay problemáticas, por ejemplo, conectadas con el nuevo código de policía que prohíbe las ventas ambulantes. Pero si un gran porcentaje de las personas que viven del rebusque de su empleo dependen de su actividad comercial en las calles, hay que revisar necesariamente el código de policía. La economía colombiana depende en gran medida de la informalidad. Es tal vez la principal fuente de empleo. La informalidad termina siendo la principal fuente de empleo en las ciudades de Colombia, teniendo en cuenta que más del 75% de la población colombiana vive hoy en centros urbanos de pequeño, mediano o gran tamaño. En ese sentido, nos falta una verdadera política pública de desarrollo económico. Si lo que se busca a través de los incentivos de formalización es que la gente haga parte del sistema financiero, hay que tener en cuenta que los costos operativos de ser formal no permiten que la gente decida formalizarse. Inscribir una empresa demanda que a 5 años más del 70% de las empresas nuevas dejan de existir. A 10 años solamente subsisten el 10% y a 20 años menos del 1% de las empresas creadas subsisten. Los altos costos, los trámites, los impuestos hacen que la formalidad no sea rentable. En ese sentido, se necesita una verdadera política pública de desarrollo económico que reconozca la realidad económica de las ciudades colombianas, especialmente de Santiago de Cali, y genere incentivos para que la gente pueda tener empleos de calidad y bien remunerados.
Y mucha atención que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, asistió a la Federación Nacional de Departamentos para la reactivación del programa anticontrabando, donde mencionó la suma que está dejando de recibir el país por el contrabando de licor, cerveza y cigarrillos, que ronda los 8 billones de pesos. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, estuvo presente durante la firma de reactivación del Acuerdo de Inversión y Cooperación AINC entre la gigante tabacalera Philip Morris y la Federación Nacional de Departamentos, en donde expresó el fiasco fiscal que está dejando el contrabando en el país. Estaríamos hablando de 8 billones de pesos que nos están dejando de entrar para la salud, para la educación, para la recreación de todos los colombianos. El Contralor General además expresó la importancia que tiene ese acuerdo para la lucha contra el contrabando. Este acuerdo nos va a ayudar precisamente a que se fortalezca todo el esquema informático, a que se fortalezca esa policía fiscal y aduanera, la Fiscalía General de la Nación. A esta firma también asistió el gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Amaya, quien celebró la firma de este acuerdo y destacó el trabajo en equipo de los departamentos. Este es un flagelo contra el que combatimos todos los departamentos en equipo. Según la Asociación Nacional de Empresarios, la cifra de contrabando de cigarrillos en el 2018 subió un 25%. Este acuerdo busca frenar este flagelo y darle cabida a más inversión pública. Y hasta aquí nuestra información en CNC Noticias. No olviden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Feliz tarde para todos.